tiempo que vivimos explotados. Hace tiempo. Nosotros, los indígenas de Chiapas, levantamos para pedir nuestros derechos. Levantamos en contra de la explotación. Hace más de 500 años sin libertad. Hoy es tiempo que el pueblo se defienda. Como dicen, pues nos quieren venir a invadir, a quitar. No es tan fácil, vamos a dejar, porque de ahí comemos, bebemos, pues. Y tenemos que defenderla, pues, la madre tierra, el agua, todo lo que es el recurso natural, pues. No quedamos así, no, ahí estamos. Aunque no quieren toda la gente, pero yo creo que después, sí, viendo las cosas, sí van a estar yo con la gente, sí. Porque es importante, pues, uno, nosotros, mujer, porque... Hay más, estamos con la bendita tierra, comemos, pues, sembramos el maíz. Y, pues, tenemos que defender más que nada, pues. Como nos dijeron, nosotros con una mujer sabe uno la necesidad por nuestros hijos. De ahí comemos con la madre tierra. ¿Esta es Floriana en la Sumatra de Chile? Porque nosotros somos gente pobre, le di. No tenemos empresa, le di. Y nos preparemos. Quizá de la ciudad van a morir de hambre, pero nosotros tenemos tierra. Aunque pedacito lo vamos a trabajar, le dije. Iba yo en, allá con los zapatistas. Y donde nos dieron curso fue de la autonomía. La autonomía es para resistir, fue ahí. Mantener la resistencia, se llama resistencia, dice. Resistencia, dice. Por ejemplo, si estamos organizados aquí, ahí tiene que ver algo. No estamos ganando dinero, pero ahí está el mejor dinero, nos decían los compañeros. Bueno, que lo miramos aquí, este es papaya, la papayita. Se come ese. Y estas son matas de chipilín, Chipirín de tamalito, sí. Para el pulmón es muy bueno. Aquí es el guineo, el enano le decimos, el guineo enano. Y está tierno todavía. Y así tierno se vende mucho. Esa es guayaba roja. Sí, la guayaba roja. Sí. Cuando nos cansamos de tomar café, es té de Castilla. Lo usamos como café en la mañana, sí lo tomamos. Y ahí tengo, ahí es matita de chayote, ahí está, ahí tengo sembrado, ahí está, para que no lo coma el pollo. Ah, es su favorito ese. Y este es mi estropajo que está aquí colgado. Como yo casi no compro estropajo para lavar atrás, lo uso más. Aquí es es yuca, es raíz, lo que comemos nosotros aquí. No resistencia, sino hay maíz con este. Este es frijol, está floreando, ahí está la florecita, ya aquí está. Este es de resistencia, aunque es sequía, aguanta mucho y da flor.
Sí, más resistente otra vez. Nos empezaron a pedir cuál es el árbol que no se siembra, que es de la montaña. Empezamos a decir como el zapote, ¿sí? Y hay muchas comidas pues, en las montañas. Pues. Entonces, como dicen, que hay que cuidar más todavía esa montaña. Sí, pero esta es comida de montaña, este lo trae en la montaña. Y no lo saben preparar, ya fui yo que lo empecé a enseñar, ya se come pues este. Sale bien rico, ¿sí? Y son comidas de montaña ya. ¿Y cómo supiste esto? Es que yo allá crecí pues en, allá en mi comunidad que se llama Guanal, es montaña ya. Es montaña y ahí hay todo todavía ahí. Y también la otra, la mata de chapaya. Este, es este, la mata de chapaya. Sí. ¿Y tú regresas a veces a tu comunidad? Sí, yo sí llego. Uh-huh. Llego allá y ahí de todas las plantas. Pues ahí lo traigo aquí para sembrar. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, la guanaba lo traje de allá. La mandarina. Está cargado ahorita. Mata de coco también que ahí tengo ahí. Había encargado el coco, ahí está ya. Es mi mata de coco. Es con eso nomás lo sostengo mis hijos. No se enferman tanto. En la mañanita le doy su agua de coco. Su guanaba y su papaya, ahí está ya. De allá está el chorizo y allá. Si tiene calentura, si está afectado su garganta, yo lo curo. Si le encuentra diarrea, gomi, yo lo curo. Sí, ya solo lo llevo en vacuna, más le doy sus, le hago sus plantitas, les cuezo y ya, con ese. Durante mis 9 meses de parto de mi primera hijita, los tuve pues todo así en planta. Tomando plantas y juntándome con la pomada donde hay aire, baños y todo eso. Y yo que siempre tomo el uña de gato, el sasaparría para este calcio, pues. Y también el diente de león, ¿sí? Y yo lo voy protegiendo mi bebé yo misma y yo también al mismo tiempo. Y mi esposo, pues, está atravesado, él me lo compone. Me lo compone mi esposo y ahí le voy a enseñar y mi mamá le enseñó qué da. Y hay veces me dicen, pues en centro de salud, no está atravesado tu bebé, pero ya sé que yo que lo voy a componer. Sí, yo no me preocupo. Bueno, a ver, Ruth. Ahora eres 2 pesos la Ruth. ¿Ah? No, con su maestra, no con ella. Empecé a capacitar como promotor de salud. Empecé a rescatar su planta, mi papá. ¿Cómo lo voy a trabajar? Dije yo entre mí. Ahora sí lo voy a hacer, la plantita, el otro, con pomada, en vitaminas, así. Lo fui yo, pero yo misma ya, yo misma. Ya con el curso yo lo fui componiendo ya en pomadas. El calagual que yo allá en mi comunidad lo usaba mucho mi papá por los que quebran. Sí, le llamamos la margarita para la tos también. Sí, para calentura también se usa todo. Sí. La ortiga es medicina, también es vitamina. Sí, estos son adornos para cada fiesta de nuestra cultura aquí. Lo adornamos en la iglesia, ya sea todo santo, con este adornamos todo este. Sí, y estas son hojas de montaña también este. Nosotros le llamamos en nuestro idioma el ikutz. Y este es guanaba cuando hay dolor de cuerpo. Y este lo uso, es el licuado, crudo. Sí, para el cáncer. Para el cáncer ya. Y, pero aquí está la fruta, también se come la fruta. El mata de momo este. Sí, el mata de momo. Este lo usamos también, es cuando hay aire así bien feo este. Y estos ya son para el... Los que no pueden menstruar bien es. Un mes viene así, un mes no. Entonces para que lleguen normal, sí. Este lo tenemos, el anisillo de pozo, este. Sí, y este es el, también lo usamos, este el poleo. Es
Es menta. Este bonito huele. Uh-huh. Sí, es menta. Sí, y ¿te este? Gusta, sí, es medicina. Y el que tengo aquí es medicina. Este es para cuando hay diarrea y gómito ya. Le doy este. Este es árnica también. Lo usamos para hacer pomada este. También este se usa para hacer pomada de campana. Este. Es campana se llama. Mi papá no sabe hacer pomada, es como yo me capacité ya aquí en la parroquia. Es aquí donde aprendí a hacer más la pomada, con ponerle ya sus plantas de mi papá. Como este que hicimos, este es para reuma. Y el que estamos haciendo es para hongo de la piel, los que no salen manchitas blancas del sol. Y lo que le llaman el cáncer, según. Sí, este lo hicimos con la hoja de papaya. Y una pizquita de cal. Mi papá cosía y le ponía la caligra también, o ceniza de fuego. Y ya le ponía y ya le daba baño al paciente. ¿Ya? Y con él se le quitaba toda la mancha que tiene la piel. ¿Sí? Y la hoja de papaya le da tomar para que se vaya curando del hongo de la sangre. Todavía estamos platicando la vez pasada aquí en la asamblea de zona. Si no nos organizamos, no tomamos el curso de esta medicina. Y caso le vamos a pedir con esas reformas que ya hicieron, privatizaciones de medicina, y si no lo aprendemos, esta cosa natural, va a venir la crisis duro. Y muchos no sabemos hacer esta medicina. Y cambio, si conocemos la planta, es más fácil. Esta es nuestra medicina, a que nos privatice el gobierno. Tenemos nuestras plantas, ya conocemos cómo nos curamos. Parte los promotores y cambio de experiencia, lo que yo sé, le tengo que dar al otro. Lo que ellos saben, nos enseñan también, es cambio de experiencia. Y es parte de mi vida que donde me ayudó. Y ahora lo ayudo con otros, lo que he sufrido también. Porque no es tan fácil vivirlo, esos problemas. Peor. Las personas que ve uno, tiene uno que ir a levantar a otros, ¿ya? Solo voy a mantener mis pollos. Porque yo me encanta tener, es abundar los animales, tener todo, mirar todos mis animales distintos. Esa gallina pues tiene su sirviente, otro que le cuida a su hijito. En la noche ella descansa y en la otra noche la otra gallina, la zarada, él lo cuida y ese lo abraza. Sí. Como que bien que saben, lo cuidan sus hijos. Sí. Sí. Ay, sí. Son cariñosos, pues. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué, mamita? ¿Quieres agua? Ah, te voy a dar agua, pa. Uh-huh. Esta te va a dar agua. ¿Quieres pozol? Ahí está, toma tu pozol, pa. ¿Ustedes siempre usan agua de garrafón? Sí, sí. Es que ya está contaminado por el arroyo ahorita, ya no se puede. Antes tomábamos así. No comprábamos este agua, pero estaba cuidado los pocitos. Pero ya, muy después ya empezamos a comprar porque ya lo fumigan todo alrededor del arroyo. Y empiezan a darle veneno, todo. Ya no se puede tomar el agua. Pareciera que ese agua que no habla, habla. Pareciera que ese árbol no habla, habla. Ahí está Dios ahí. Thank you.
Soy parte de la diócesis de San Cristóbal. Mi trabajo es, pues, acompañar el grupo de las mujeres. Que a veces no comprendan maridos y familiares, continuaremos luchando que el mundo sea igual. Voy a visitar comunidades, los problemas que están pasando en su comunidad, en el municipio, en el estado, en el país, cómo les afecta a ellas. ¿Qué podemos hacer? Y el otro tema fue de género. O sea, ¿cómo se valoran ellas a sí mismas? Decía la pregunta, ¿qué admiras de ti misma? Marcela, ella estaba en su comunidad allá, muy lejana, y la única mujer entre varios hermanos. Y pues nunca tenía oportunidad de estudiar en la escuela. De hecho, cuando vine creciendo me golpeaba mucho. Yo no me dieron estudio. No me dieron estudio. Por ser mujer no me dieron estudio. Como tengo 5 hermanos que tengo, y yo los mantenía yo todo. Pasarle el agua, lavarle la ropa y esperar lo que venga y darle su comida, servirle todo pues en la mesa. Y estaba yo muy enferma otra vez de la asma. Y llegaba yo a cortar café, tenía yo que tortear temprano, a las 3 de la mañana a tortear. Voy a cortar café. Pero ya estoy enferma y yo le digo, mi mamá, estoy enferma. Y no me hacía caso. Porque mi mamá me tenía prohibido todo bien cuidado. De 12, de 13 años me tenía prohibido, todo ya me tengo que cuidar ya. Ahora sí que no me deja hablar con un hombre, ni un muchacho, nada. No podía yo reír, no podía yo hablar. ¿Reír? A reír, así queremos reír con alguna compañera mujer o algún compañero hombre, no se puede. ¿Eso es algo especial en tu familia o había muchas familias que eran así con las hijas? Así cual más ahí, así cual más. Hasta todas las mujeres casadas así están. Y con el marido que se va, igual. Sí, así. Sí, pero como digo, me salí adelante. Me salí adelante porque no, yo no sabía y si voy a llegar a ser así como este. Porque era yo una mujer esclavizada, como dice la palabra de Dios. Fue muy difícil pues la salida con todo eso, regaño y todo lo que salí, lo aguanté. Entonces, ya una vez la invité yo, vente para acá, para que aprendas a leer, escribir y conozcas más. Y sí, tuve que ir a pedir permiso a su casa, hasta a su comunidad, porque no la dejaban venir. Y ya, le dijeron, está bien, con mucha dificultad. Pero estando aquí, ya empezó a aprender a leer y escribir, participar en los grupos de mujeres, en los grupos de salud. Y ahora ya se siente ella de una de las mujeres que da su palabra más libre. Más, con más seguridad de sí misma y es muy valiente. Muchas veces que a veces ni los mismos hombres se animan a decir alguna. Ella sí lo dice, con mucha libertad. Dicen que no saben la mujer, pero ahí está. La mujer sí, como que es valiente, equivocadamente, como nos dicen, lo hacemos. Sí, yo lo puedo hacer y sí lo hace, a pesar que no, aunque no sabemos escribir, no sabemos bien hablar, positivos, pero sí lo hacemos, porque nos tenemos que más levantar ahora. Cuidar la tierra, el agua, en nuestro territorio. Aquí nos está pegando duro lo que son anchor, o a venir minerías. Todo lo que contiene adentro de la tierra, adentro del cerro. Ahora, ¿cómo vamos a levantar? ¿Cómo lo vamos a defender? ¿Cómo nos vamos a organizar? Ahora sí que estamos en la trinchera ya. Yo ahí estoy organizando un poquito de la CNI un poco. No es tan fácil este llevar el trabajo porque mucho enemigo. Se dio informa que hay una mujer
Y yo qué alegría me dio ese, porque un fortalecimiento, de por sí estamos llevando ese trabajo. Y me dio una alegría, y como yo de por sí me gusta organizar, aunque me cueste, pues, pero ahí voy, aunque ya no me quieran algunos la gente, pero ahí voy. Yo no le hago caso a la gente, lo importante es que hago mi trabajo. Como CNI, allá levantamos una acta. Ellos van a ser responsables de defender que no solo sea nombre de CNI, que sea gente comprometida y dispuesta a morir. Alto, todos los transnacionales que vienen, alto todo. Ya no queremos ni más basura aquí en el pueblo. Organizar y tanto cuidar las plantas, que sí es una vida para hacer todas las cosas, que es poquito lo que hago, pues como que sí es importante. No sé si podemos alcanzar a ver el cambio, pero sí lo vamos a hacer. Tenemos obligación para nuestros hijos. Vamos, vamos, compañero. Ponemos nuestra fuerza. Cantamos la lograr.